Bueno, buenos días. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa después de la Junta de Gobierno del día 10 de octubre. Paso a informarles de los temas tratados según el dossier informativo. En primer lugar, la Junta en el día de hoy ha aprobado el anteproyecto de ley de declaración de Parque Natural de los Sabinares de la Arlanza y la Yecla en Burgos. Este parque es una. Esta declaración es la culminación de un proceso de reconocimiento de esta singular zona de nuestra geografía, zona que ya estaba incluida dentro de la Red Natura 2000, de la Zona Especial de Conservación Sabinares de la Arlanza, de la Zona Especial para la Protección de las Aves, también incluidas en la Zona Especial de Riberas del Río Arlanza y sus afluentes. Afecta a los términos municipales de Carazo, Contreras, Amolar, Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos y Retuerta y parcialmente a los términos municipales de Arauzo, de Miel, Barbadillo del Mercado, Cascajares de la Sierra, Ciruelos de Cervera, Covarrubias, Cuevas de San Clemente, Espinosa de Cervera, Hortihuela, Mambrillas de Lara, Mecerreyes, Pinilla de los Barruecos, La Revilla y Aedo, Tejada y Villanueva del Carazo. Todos ellos en la provincia de Burgos, como es conocido. Una vez declarado el parque natural, procederá posteriormente a elaborar el plan rector de uso y gestión, que es su instrumento de planificación operativa y de gestión. Aparte, en este anteproyecto de ley se incluye también el cambio de denominación, un cambio de denominación ampliamente solicitado por algunos municipios, de dos parques, que es el Parque Regional Picos de Europa, que pasa a llamarse Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, y del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña, que pasará a denominarse desde el día de hoy Parque Natural de la Montaña Palentina. La modificación obedece en el primer caso al intento de evitar confusiones entre el Parque Regional y el Parque Nacional Picos de Europa, son dos realidades diferentes, y en el segundo para identificar el Parque Natural con el patronímico que se utiliza por la población local y visitante, evitando confusiones en su primera denominación. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se ha aprobado la propuesta de incremento en 61.110.000 euros el endeudamiento a largo plazo de la comunidad, manteniéndonos dentro de los límites fijados. Castilla y León cerró 2018 con un volumen de deuda, en términos SEC 2010, supone aproximadamente el 4% del total de la deuda autonómica española, que representa el 21,1% del PIB regional, inferior en más de 3 puntos a la media del conjunto de comunidades, que es del 24,4%. Globalmente, alcanzará, por tanto, 1.188.703 euros. Perdón, 1.188 millones, perdón. Por otra parte, desde la Consejería de Educación se informa de que se aprueba el destino de más de 99,9 millones de euros a financiar la actividad de las universidades públicas en la comunidad durante el último cuarto de trimestre de 2019. En conjunto, a lo largo del año, serán 369 millones de euros. De esta última partida, aprobada hoy, 11.177.000 corresponden a la Universidad de Burgos, 16 millones a la Universidad de León, 35.437.000 euros a la Universidad de Salamanca y 36 millones a la Universidad de Valladolid. Por parte de la Consejería de Sanidad, se ha informado del contrato de suministro de medicamentos de uso hospitalario por un valor total de 233 millones de euros para la adquisición de 23 principios activos farmacológicos destinados principalmente al tratamiento del cáncer, VIH, enfermedades metabólicas de la sangre, fibrosis quística, hipertensión pulmonar, esclerosis, artritis reumatoide, psoriasis, síndrome de Hunter y otros trastornos vasculares. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha informado de la inversión de cerca de 7 millones de euros para dotar de equipamiento al nuevo Hospital Clínico de Salamanca, entre otras cosas, 25 respiradores volumétricos, mobiliario variado y el mantenimiento durante un año del acelerador de partículas sujeto a la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear
por valor de 272.000 euros. La Consejería de Sanidad informa también de la adquisición de vacunas frente al meningococo B por valor de 4 millones de euros, 66.000 unidades, 1 millón de euros para el cuidado de la diabetes en los centros de salud de Valladolid Este, destinado a la compra de material como glucómetros y tiras reactivas, se utilizan de manera general para calcular las dosis de insulina. El Hospital de Burgos recibirá también de la Consejería de Sanidad 478.000 euros en suministros para realizar analítica de coagulación y gasometrías. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informa de que se inicia la ejecución de obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Duero en Salamanca por valor de 3,7 millones de euros. La superficie concentrada es de 7.514 hectáreas. Ya fuera del orden del día, se ha pasado revista a los asuntos de actualidad por parte de la Consejería y la Vicepresidencia. Se ha informado de el reciente viaje a Bruselas, al Comité de las Regiones y al Grupo de Transición Ecológica, las plataformas mineras, las regiones mineras de la Comunidad Europea. Estamos seriamente preocupados porque el nuevo fondo que se va a destinar en el Plan Plurianual, Plan Financiero Plurianual, perdón, de la Unión Europea, pudiera excluir a esta comunidad, porque el primer dictamen que se ha hecho por parte del Comité de las Regiones exige, en su apartado 25, que las regiones que reciban fondos aún tengan extracción de carbón. Eso dejaría fuera a las comunidades que han hecho los deberes, a las comunidades que cumplieron con lo que Europa nos recomendaba para recibir los fondos estructurales de ayuda a las explotaciones mineras, que exigían el cierre de las minas en diciembre de 2018. Lo entendemos como un contrasentido y así lo explicamos en las reuniones tanto del CDR como de la plataforma específica. Es de lamentar la ausencia de la ministra de Transición, que tenía prevista su presencia en ese acto y que dejó al Estado español sin representación en el acto. O sea que no logramos comprender, dada la importancia que pueden tener estos fondos para regiones como Aragón, Asturias y Castilla y León. Sin embargo, sí estará próximamente en León, en un acto que no vamos a calificar, porque esto es una rueda de prensa. Pero nos preocupa grandemente que el Estado español pues no estuviera en ese acto donde tenía previsto estar, defendiendo los intereses de las regiones que están realizando la transición de las minas de carbón a la actualidad. Dicho esto, también les hemos informado de cuál es la situación de la elaboración del plan financiero plurianual, de nuestras peticiones específicas también de que se incluyan fondos específicos para las regiones en crisis demográfica, para las regiones con problemas demográficos como es esta región. Y ya puedo anunciarles que la Junta de Gobierno y el presidente de la comunidad van a cursar el día de hoy una invitación oficial a la nueva comisaria de Democracia y Demografía, que desde esta semana va a tener la Comisión Europea, para que pueda visitar nuestra comunidad dentro de lo indicado por la presidenta de la Comisión a esa comisaría. Esperamos, por tanto, en los próximos meses contar, si es posible, con la visita de la comisaría para poder explicar la situación demográfica de nuestra comunidad y la necesidad de fondos estructurales que ayuden a paliar esta situación. Por parte de la comisaría también, perdón, de la consejería, gustaría reseñar que, como es normal, el secretario de Relaciones con las Cortes,
informó naturalmente en la pasada junta de portavoces sobre la ausencia de este que les habla, del vicepresidente y del consejero de Transparencia, como informó, como es debido, a la junta de portavoces. Desgraciadamente, en la junta de portavoces parece ser que no estaba todo el mundo y no tuvo ocasión de enterarse ni tuvo la molestia de llamar al teléfono que se le dejó para ser informado a este respecto. Pero debe de quedar bien claro que, naturalmente, que se informó a las Cortes de nuestra ausencia. Lo que no sabemos es dónde estaban las personas que refieren a haber sido informadas. Por parte de Presidencia también se nos ha informado recientemente de la solicitud de reunión por parte de la Junta de Personal, solicitud de reunión que ha sido aplazada a petición de la propia Junta de Personal a la semana que viene. Todas las solicitudes de reunión que le llegan a cualquiera de las consejerías y, en este caso, también a la Vicepresidencia y a la Consejería de Transparencia son contestadas y son gestionadas. He de decirles que, desgraciadamente, el número de solicitudes es muy elevado y vamos dando respuesta de manera ordenada a todas ellas, pero ninguna quedará, naturalmente, sin respuesta. Por parte de la Consejería de Economía, también se ha informado de las reuniones que se han tenido al respecto del de impacto de los futuros aranceles en la industria agroalimentaria de Castilla y León, las reuniones que se han mantenido con esa industria para favorecer nuestra presencia en esos mercados en los cuales podemos sufrir una elevación de nuestros aranceles. También se ha informado y se ha comentado, bueno, pues el informe parece ser de la Abogacía del Estado, en el cual finalmente, de manera sorprendente, sí se pueden recibir los fondos pendientes por parte del Ministerio. Todavía no sabemos exactamente cuál es la cantidad, no tenemos una notificación oficial al respecto, ni sabemos si se va a incluir también lo que se adeuda en concepto de IVA. Por tanto, hasta que no tengamos una notificación oficial, no podemos dar conocimiento de qué cantidad es la que se va a transferir desde los fondos del Estado pendientes a esta comunidad. Es de destacar lo llamativo del cambio de criterio y que nuevamente la utilización de la Abogacía del Estado ponga un poco en entredicho la imparcialidad de quienes deberían de ser imparciales y no cambiar sus decisiones cuando uno se encuentra en periodo electoral. La Consejería de Empleo no ha dado un informe especial sobre ningún asunto. Por parte de Medio Ambiente se ha comentado la situación de la elaboración del protocolo de seguridad para agentes forestales, de acuerdo con el Comité Intercentros, de la situación creada por los problemas de seguridad de este cuerpo. En Agricultura se ha comentado también la reunión con la industria agroalimentaria. A propósito de la Consejería de Sanidad, sí queremos destacar un par de asuntos. En primer lugar, lo llamativo de algunas reacciones a la existencia de un compromiso ya anunciado en el Gobierno anterior y ya anunciado también por parte del Ministerio. La existencia de un proyecto, de un plan piloto para evaluar la reforma de la asistencia primaria en nuestra comunidad no puede sorprender a nadie. Es la resolución de lo mandatado por el Consejo de Salud de Castilla y León y también por el Comité Asesor del Ministerio sobre la reforma de la atención primaria. He de decirles que en ese Comité Asesor del Ministerio, nombrado por la actual ministra de Sanidad del Partido Socialista, una de las personas que estaba es nuestra consejera de Sanidad, que desde luego, si de algo sabe, ¿verdad?, es de la atención primaria. El plan incluye, puedo asegurárselo, porque lo he leído con detenimiento, muchas medidas que van a favorecer notablemente la asistencia primaria
en estas zonas, van a mejorar la frecuentación, van a establecer tres niveles de asistencia, van a permitir la visita diaria, la visita a domicilio, la citación, van a disminuir el número de kilómetros que hacen nuestros facultativos, pero también van a permitir una mayor accesibilidad de los ciudadanos al sistema de salud, con mejores medios, con mejor capacidad diagnóstica, con menos viajes innecesarios al centro de salud o a los hospitales. Es un plan bien pensado, bien diseñado, al que aún le queda, naturalmente, periodo de negociación, tanto con las entidades locales como con las organizaciones sindicales. Y es un plan que va a mejorar, sin duda, la asistencia que prestamos en el campo de la atención primaria. He de decir que si alguien pensaba que las cosas iban a seguir igual, pues naturalmente se equivocaba. Esta comunidad necesita una reforma de atención primaria. Lo sabemos todos, sabía el Ministerio, sabía la anterior Consejería, saben las asociaciones profesionales, las organizaciones colegiales y los propios alcaldes, que ven cómo verano tras verano tenemos que acudir a planes de contingencia por falta de profesionales. No hay ninguna opción a quedar como estábamos, a quedar sumidos en la inacción. No es nuestro plan, nunca ha sido nuestro plan y nunca hemos dicho, naturalmente, que no íbamos a afrontar este reto. Nos gustaría contar con la colaboración de la oposición. Se ha hecho un ofrecimiento parlamentario y personal por parte de la consejera, de manera reiterada. De momento, por parte de la oposición, solo tenemos descalificativos, insultos, comentarios despectivos, pero ninguna propuesta ni voluntad de acudir a una reunión de trabajo a este respecto. En política hay que aceptarlo todo con alegría, ¿verdad? Los descalificativos, pero hay algunas cosas que cuestan un poquito más que otras, ¿no? Y yo sí que les quiero decir una cosa ya personalmente, porque a este respecto hay algunas cosas que nos afectan personalmente a quienes nos hemos dedicado toda la vida a atender enfermos y a atender a la población que sufre y a intentar mejorar la suerte de quienes sufren el azote de la enfermedad. De ninguna manera vamos a tolerar que nadie diga ni que esta Junta ni esta Consejería de Sanidad utiliza como cobayas a nadie. Eso no se lo vamos a tolerar a nadie. Porque si a algo hemos dedicado nuestras vidas es precisamente a eso. Es un comentario absolutamente intolerable y del que esperamos una pronta rectificación. Dicho esto, por parte de hoy ha estado ausente la consejera de Servicios Sociales y se ha cerrado la Junta de Gobierno sin más asuntos que tratar. Quedo a su disposición para contestar a cualquier pregunta que tengan que hacer al respecto. ¿Le ha pedido el partido, bueno, los miembros del Partido Popular algún tipo de explicación después de que surgiera la noticia de la remodelación de sanitaria en el medio rural y que dijera el portavoz del PP que era una decisión unilateral que no se había trasladado y que debería ser aprobada por Consejo de Gobierno? No nos han pedido ninguna explicación porque, naturalmente, el Consejo de Gobierno es plenamente consciente desde el inicio de la existencia de este plan y de su estado de elaboración. Por tanto, no había ninguna explicación que dar. Es un asunto conocido. También está dentro de los acuerdos y, desde luego, está dentro de nuestro programa de Gobierno la necesidad de hacer una reforma de la atención primaria. En cualquier caso, los miembros del Partido Popular de ese Consejo de Gobierno, el presidente, el primero, ¿apoyan ese plan? ¿Lo comparten al 100%, según está diseñado? Bueno, ese plan es un plan, insisto, que está en un estado inicial de desarrollo. Tenemos un borrador que tenemos que contrastar tanto con las organizaciones sindicales como con los representantes de la zona, como con los representantes profesionales, como he dicho. Corresponde a la Consejería de Sanidad su elaboración. No podía ser de otra manera. Nosotros somos gente muy original y no es la Consejería de Agricultura la que se dedica
hacer los planes piloto. Hay veces que, en fin, hay algunos comentarios de organizaciones agrarias que no dejan de ser sorprendentes, ¿verdad? Entonces, nosotros somos gente rara y hemos dedicado a la Consejería de Sanidad a hacer este plan. Este plan está elaborado, este plan es conocido dentro de la Consejería y dentro del Gobierno, y nosotros no es que estemos de acuerdo, es que tenemos una opinión muy favorable del mismo, lo cual no quiere decir que no pueda o deba de ser perfeccionado y consultado. Pero, desde luego, este plan no contiene ninguna de las medidas o amenazas con las que se ha comentado estos días. He de decirles que resulta a veces un poco sorprendente, ¿no? O sea, el grado de demagogia en el que estamos viviendo, porque solo nos falta, ¿verdad?, que nos acusen de ser el hombre del saco, prácticamente. Es decir, que el plan, insisto, tiene las medidas suficientes como para asegurarse de que va a mejorar la asistencia continuada, de que va a mejorar la asistencia primaria, que va a disminuir los desplazamientos, que va a mejorar las condiciones tanto de los profesionales como de los habitantes de la zona, y que va a hacer una cosa que parece bastante sensata. En una zona de 4.000 habitantes con 12 facultativos, va a asegurar que haya asistencia de forma diaria. Y que no nos va a ocurrir, como nos ha ocurrido el verano pasado, ¿verdad?, que tenemos problemas de asistencia teniendo 12 facultativos para 4.000 habitantes, una proporción más que sobrada para poder cubrir la asistencia a esa población. Esa población lo que tiene que estar es muy tranquila, mucho más tranquila que el año pasado, porque en ningún caso se va a ver dificultada ni disminuida la asistencia. Perdón, que insisto. ¿A dónde ha quedado en la anterior legislatura se creó un superconsejo para analizar el futuro de la atención primaria, sociedades científicas, grupos parlamentarios, cada uno hizo su aportación? ¿Ese trabajo dónde ha quedado? ¿Se ha recogido ahí, en el plan? Está ahí, claro, está en ese plan. Ese trabajo está en ese plan. De ese superconsejo hubo gente que se salió por voluntad propia, pero ese consejo elaboró un documento que es la base sobre el cual se organiza este proyecto piloto. Cuando hablamos de proyecto piloto, no hablamos de un experimento, hablamos de una cosa que quizás convendría que se repitiese en las políticas públicas, que es la necesidad de evaluar las medidas y las normas que se implementan. Y eso es lo que vamos a hacer. Evaluar el resultado para estar seguros al 100%, de que esas medidas surgen el efecto deseado. Sí, a mí me gustaría conocer si antes de elaborar este plan ustedes han visitado los pueblos, porque me consta que los pueblos… Yo creo que usted sabe que la consejera ha estado en Aliste. La opinión que tienen es bastante distinta a lo que está diciendo usted. Bueno, es que es evidente que la consejera ha estado en Aliste, eso está en la hemeroteca. No entiendo la pregunta. La consejera ha estado en Aliste personalmente, hablando con los miembros de los equipos de salud y hablando con los alcaldes de la zona. No entiendo el sentido de la pregunta. La pregunta si ha estado, es evidente, usted lo sabe y todos los que están aquí. No me refería solo a Aliste, sino al conjunto. Que si hemos estado en el conjunto de los pueblos, en los 2.400. Vamos a ver. Si conocen la opinión. Que si conocemos la opinión de los pueblos. Mire, nos hemos reunido con la gente de Aliste, nos hemos reunido con la gente de Baruelo, nos hemos reunido con los consejos de salud. Hemos visitado todas y cada una de las provincias y de las áreas sanitarias. Yo creo que si hay algo que ha hecho esta consejera es recorrerse la comunidad. Se le puede acusar de cualquier cosa, pero de no recorrerse la comunidad. De no hablar con todos los representantes, de no hablar con todos los grupos de facultativos. Se le puede acusar de muchas cosas, pero oiga, de esto no. Entonces, ¿a qué atribuye el revuelo que se ha formado después de que se empezaran a ver las primeras medidas que se podrían ir implantando? Porque si ya ha estado en muchos sitios, ¿lo ha explicado o no lo han entendido, no lo ha explicado bien? No sé, ¿a qué atribuye un poco el revuelo que se ha montado? Bueno, yo creo que es evidente que cuando uno plantea una reforma tiene que haber un revuelo. Pero también es evidente que cuando uno está a 30 días de unas elecciones, pues hay partidos, organizaciones sindicales que tienen interés en el revuelo. Nosotros tenemos interés en el diálogo y en la concertación, y es lo que hemos ofrecido. Pero hay quien tiene más interés en el revuelo y en la demagogia que en la reforma. Nosotros, insisto, no conocemos ninguna propuesta concreta
por parte de la oposición de reforma de la atención primaria. Lo único que conocemos es dejen todo como está. Dejen los consultorios como están. Dejen la atención continuada como está. ¿Eso sabe lo que quiere decir? Dejen los problemas como están. Y nosotros sabemos, y sabemos bien, y también lo sabe la oposición, que en los próximos 5 o 10 años vamos a perder entre el 25 y el 50% de los facultativos de atención primaria. Eso es lo que nos proponen quienes dicen dejen todo como está. Y quienes nos proponen decir deje todo como está, nos proponen que año tras año, verano tras verano, tengamos problemas, tengamos que hacer planes de contingencia porque tenemos pueblos sin atender o puntos de atención continuada sin atender. Eso es lo que proponen quienes dicen deje todo como está. Pero parece ser que había un cierto consenso antes de las elecciones, ¿verdad?, de que había que reformar la asistencia primaria. En eso yo creo que había un cierto consenso. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros les proponemos trabajar con nosotros en un nuevo modelo de atención primaria, un modelo que prevenga las situaciones específicas de esta comunidad, un modelo que prevenga los problemas a los que nos enfrentamos por la despoblación, por la dispersión geográfica y por la difícil sostenibilidad del sistema y por la futura ausencia de facultativos, ausencia que está en los informes de las organizaciones colegiales. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el modelo del Partido Socialista? Lo único que hemos oído es, insisto, dejen todos los consultorios como están, dejen todo como está. Eso quiere decir, dejen los problemas como están. Si alguien esperaba eso de nosotros, se equivocaba. Porque nosotros, oh sorpresa, tenemos la misma opinión que teníamos antes. Y nosotros somos coherentes con lo que se trabajó en el Consejo Autonómico de Salud y con lo que se trabajó dentro del grupo de atención primaria del Ministerio. Ministerio que no es del Partido Popular ni de Ciudadanos, y que hizo unas recomendaciones que nosotros estamos siguiendo. ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista? Aparte de llamarnos sinvergüenzas, experimentar con cobayas, decir todas estas barbaridades que se han dicho estos días, auténticas barbaridades, ¿cuál es su propuesta? A día de hoy no hay ninguna propuesta sobre la mesa, ni siquiera la voluntad de sentarse a estudiar la nuestra. Y el Partido Socialista puede seguir instalado en eso, en el insulto, en la descalificación, en la negación y en la campaña electoral permanente. Pero nosotros hemos venido aquí a trabajar por los ciudadanos de Castilla y León y a trabajar por el futuro de esta comunidad. Y todos sabíamos y sabemos que el futuro de esta comunidad, una comunidad que gasta el 65% de su presupuesto en políticas sociales, la segunda comunidad después de Asturias, que tiene serios problemas de crecimiento, una comunidad que se aleja cada vez más de la convergencia europea, una comunidad que se enfrenta a un futuro económico complicado como el resto del país, no puede estar haciendo demagogia día tras día, mes tras mes. Tiene que preocuparse de verdad de asegurar a los ciudadanos del medio rural que van a recibir una asistencia sanitaria de calidad. Y eso es lo que vamos a hacer de este Gobierno. Si el Partido Socialista quiere sumarse a esa reforma, será bienvenido. Si cualquier representante del Partido Socialista quiere trabajar con nosotros, será bienvenido. Pero lo que no puede esperar ni el Partido Socialista ni ninguno de los ciudadanos de esta comunidad es que el Gobierno permanezca inactivo ante un problema de semejante envergadura. Es un problema de futuro esencial de esta comunidad. La prestación de servicios sociales en esta comunidad tiene que ser sostenible. Tenemos una población de menos de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos un serio problema demográfico. Estamos trabajando, buscando fondos aquí, en Bruselas, estamos trabajando para intentar cambiar nuestras políticas económicas, estamos implementando políticas fiscales para atraer actividad, para provocar crecimiento, pero también tenemos que ser capaces de asegurar que en los próximos 10 años vamos a poder prestar los servicios sanitarios de una manera adecuada y con un nivel de calidad suficiente. Negarse a todo, decir a todo que no, decir a todo, contestar a todo con un insulto, una descalificación, una barbaridad cada vez más gruesa, no aporta nada a los ciudadanos.
Y si alguien pensaba que nosotros o nos íbamos a esconder o íbamos a esperar a que acabase el periodo electoral para tomar decisiones, se equivocaba. Nosotros hemos venido aquí a gobernar. Hemos venido aquí a cambiar las cosas y a asegurar a los ciudadanos que esta comunidad tiene futuro. Sí, yo le quería preguntar… Las críticas por parte del PSOE… también ha habido algunas críticas por parte, por ejemplo, de la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, ¿no? Entonces, también dicen que es presidenta de Diputación, que ha pedido a la Junta que dejara de lanzar globos sonda respecto a la… Bueno, la presidenta de la Diputación de Palencia, a la que conozco bien, ¿verdad? Me gustaría que hubiera hecho alguna crítica ordenada sobre el proyecto de salud, si es que lo tiene. Hasta donde yo sé, no lo tiene. Yo comprendo que uno cuando entra en periodo electoral a veces se pone nervioso, ¿eh? Y tiene que intentar justificarse, pero le insisto, nosotros no estamos aquí haciendo campaña, estamos gobernando. Estamos gobernando para todos los ciudadanos. ¿Eh? Y yo creo que lo menos que se le puede pedir a una presidenta de la Diputación es, oiga, tengo el documento, esta es mi crítica, no tengo el documento, espero a tenerlo. Por lo menos cuando uno está en un gobierno de coalición. Por lo menos cuando uno está en el gobierno de coalición, con uno de esos partidos. Sí, me gustaría preguntarle si siente el respaldo del Partido Popular en la aplicación, en este afán de reforma, de la, en esta necesidad de reforma, y si en el grupo parlamentario van a hacer o han invitado a hacer alguna labor pedagógica, porque han sido varios los parlamentarios también del Grupo Popular que, bueno, pues que han elevado la voz contra este proyecto o han lanzado críticas. No conozco críticas dentro del Grupo Popular, es posible que hayan existido, pero nosotros sentimos el respaldo absoluto del Gobierno. De hecho, hoy el presidente del Gobierno lo primero que ha hecho es manifestar a la consejera de Sanidad su absoluto respaldo, ¿eh? Y naturalmente que hace falta labor pedagógica. A la vista está que hace falta labor pedagógica y, oye, en eso nos vamos a tener que esforzar, ¿no? Eso está claro, que hace falta mucha pedagogía para que la gente entienda y acepte las reformas. Pero la mejor pedagogía serán los resultados. La mejor pedagogía será cuando veamos los resultados, seamos capaces de medirlos y decir a la gente, oiga, mire, esto es lo que hay. Hablábamos la semana pasada del asunto de la reforma, por ejemplo, la atención continuada en la ciudad de Burgos. Bueno, yo creo que esa es la pedagogía. La pedagogía es ver que hoy los centros de salud están abiertos, que hoy hay más atención continuada, más extensa por toda la ciudad, que hoy hay mejores resultados. Que teníamos antes solo un 11% de la gente que iba a urgencias en el Hospital de Burgos había pasado por atención primaria. Cuando dentro de 6 meses, un año, veamos que esos en vez del 11 son el 30, que baja la frecuentación de las urgencias, que la gente está más satisfecha, eso será la pedagogía. Pero en política lo que no se puede es pasarse el día inactivo, porque tomar decisiones genera polémicas. El estar como estamos, el mantener una política conservadora, es la que nos ha traído hasta aquí. Y nosotros no hemos venido aquí a hacer una política conservadora. Y el acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos no es un acuerdo conservador, es un acuerdo para la reforma y para el cambio. Y eso es en lo que estamos, en la reforma y en el cambio. Porque seguir igual, son 135.000 habitantes menos en 10 años, seguir igual es separarnos cada vez más de la convergencia con Europa, estar cada vez más lejos de la convergencia con Europa, estar cada vez dificultando más el mantenimiento de nuestros servicios sociales, gastando más presupuesto, perdiendo oportunidades de crecimiento, y eso es lo que no podemos permitirnos. Podemos permitirnos perder unas elecciones, pero no podemos permitirnos perder el futuro. Sí, quería preguntarle por la reunión que hay mañana del presidente con los sindicatos para tratar el asunto de las 35 horas. Es verdad que en los últimos días parece que ha habido un giro de los sindicatos que decían que no había nada que negociar y ahora se van a sentar a negociar. Incluso hablan de la esperanza de poder llegar a un acuerdo. Quería preguntar si ustedes han hablado previamente algo con los sindicatos para entender un poco ese cambio de posición que han tenido y un poco qué esperan de la reunión de mañana. Bueno, todo lo que esperamos es seguir avanzando en la consecución de un acuerdo. Nosotros creemos que es necesario un acuerdo, creemos que está claro que hay que alcanzar un acuerdo en las mesas sectoriales para poder aplicar las 35 horas de una manera eficaz y de una manera, sobre todo, que garantice la calidad de la prestación de los servicios públicos. Y,
y estamos seguros que la reunión de mañana va a ser un paso más en ese sentido. Nosotros nunca nos hemos negado a la aplicación de las 35 horas, siempre hemos dicho que es necesario un acuerdo y garantizar la calidad de los servicios públicos. Si en las épocas de crisis no se hacen reformas, no se toman medidas, luego ocurren las cosas que ocurren. Entonces, nosotros queremos que es necesario volver a las 35 horas, pero también queremos que es necesario en esta negociación asegurar el mantenimiento de la calidad, de la eficiencia y de la eficacia de nuestros servicios públicos. Nuestros trabajadores públicos merecen las 35 horas, sin duda, sin duda, sin duda de ningún tipo. Y vamos a trabajar por conseguirlo lo antes posible. Ese lo antes posible. Un paso más que decisivo. ¿Está una reunión con el presidente de la Junta? ¿Va a seguir habiendo ruido de fondo o cree que se va a tener, tranquilizar las cosas como poder seguir? Bueno, tengo la bola de cristal, la tengo apagada. Pero yo creo que la presencia del presidente asegura el compromiso de la Junta. No podemos enviar a un emisario de mayor grado. Entonces, yo creo que eso es lo que muestra es el compromiso de la Junta con el cumplimiento del acuerdo en las condiciones en las que acabo de referirles. ¿Ese lo antes posible que ha dicho podría ser el 1 de enero? Lo antes posible. No daré una fecha para que el 1 de enero ustedes vengan y me pregunten, oiga, dijo usted, sobre este asunto hay pocas cosas en la hemeroteca que se le puedan atribuir a este portavoz. ¿A qué aspira la Junta? A los 400. Una Junta aspira a que le den todo el dinero que le deben. Sí, pero más de eso os hago una parte con lo del IVA. ¿Lo del IVA qué pasa? ¿Que está en duda o no? Bueno, no se ha referido a ello específicamente, pero como solo tenemos noticias a través del país, esperamos una noticia oficial. Sería lo adecuado, ¿verdad? Solo sabemos lo que se dice en los mítines y en las filtraciones al país. No parece la información adecuada. Esperemos mañana hay Consejo de Ministros, es un buen momento para saber a qué se refieren. ¿Y puede recordar las cantidades, por favor? 290 millones de entregas a cuenta, más el IVA, son, perdón, 300 millones de entregas a cuenta y otros 140 por el IVA. Total, andamos en los 440 millones de los que hemos hablado siempre. A mí me gustaría preguntarle, ¿efectos prácticos qué supone el incremento este, la autorización de este incremento de deuda de 61,1 millones? Bueno, tener más disponibilidad, pero mantenernos dentro de los niveles de deuda aceptables, es lo que supone. Sí, preguntado. Piloto de Aliste, nos gustaría saber en qué plazo consideran que van a tener esos resultados, cuándo se lo van a poder presentar. Bueno, déjenos que lo implementemos primero. Y luego tendremos que tener un periodo mínimo de 6 meses, un año, para tener resultados, ¿no? O sea, ¿cuáles son, qué resultados esperamos? Oye, de frecuentación, de satisfacción, de quejas, en atención al usuario. Es decir, hay unas cuantas cosas que hay que medir ahí y eso requiere un tiempo, ¿eh? Pero yo estoy bastante seguro de que no pasarán ni pocos meses de su implantación, que conozcamos el nivel de satisfacción en la zona. Porque mi conocimiento del plan es suficiente como para decirles, estoy muy seguro de que va a mejorar la satisfacción en la zona. Bueno, vamos a intentar hacerlo antes de que tengamos que poner otro plan de contingencia en Aliste, con dos cosas que suele suceder en verano cada vez que hay vacaciones. Entonces, vamos a trabajar intensamente para que principios de este año, mediados, esté en marcha. ¿Ser los resultados positivos continuarían adelante con otras zonas? Somos así de raros, sí. Si las cosas nos van bien, intentaremos extenderlas. Sí, en su momento, cuando se hablaba de problemas de financiación por el asunto de la financiación autonómica, dijeron ustedes que no haría falta pedir crédito, pero hoy han aprobado una operación de crédito de más de 61 millones de euros. No sé si es que realmente eso está empezando a hacer mella y tienen que recurrir al endeudamiento para poder financiar los servicios de aquí a final de año. Bueno, realmente el endeudamiento que se ha solicitado no es un endeudamiento excesivo, pero es verdad que las condiciones económicas en las que estamos, las condiciones económicas internacionales,
son preocupantes y esta Junta de Castilla y León sería una irresponsable si no preveyera en la medida de lo posible las situaciones de déficit de ingresos que pueden ocurrir si se produce una disminución del crecimiento, como la que se está anunciando, e incluso lo que puede ocurrir en una situación de Brexit duro, por ejemplo, que es otra de las situaciones que más nos preocupan por cómo puede impactar en nuestra economía. Todas esas cosas hay que preverlas y una administración responsable tiene que intentar adelantarse a los escenarios económicos que pueden tener en los próximos meses, que ya les anticipo que pueden ser duros. Sí, ¿tiene autorización del Ministerio para contratar este contingente de deuda? No, en principio está mientras estemos dentro de los márgenes, ¿no? Sí, me gustaría conocer su opinión sobre la decisión del Ayuntamiento de Ávila de incrementar el IBI casi un 9% gracias al acuerdo entre Ciudadanos. Buenísima pregunta para los portavoces del Gobierno de Ávila, ¿verdad? ¿No? Yo no puedo hacer la rueda de prensa de todos los ayuntamientos de Castilla y León. Como miembro de Ciudadanos. Es que yo no estoy aquí como miembro de Ciudadanos porque si no me casca la Junta Electoral Central. Hoy creo que se han hecho entrega de las firmas, esta mañana, unas 17.000 firmas. Ya dijimos la semana pasada e insistimos hoy que nada va a parar la determinación de este Gobierno de aprobar una ley que asegure la igualdad de trato y la protección de los derechos de todas las personas independientemente de su orientación sexual. Ni 17.000, ni 20.000, ni 30.000. Sí, dos cuestiones. Por un lado, el Sindicato de Comisiones Obreras denunciaba ayer que se había dado a conocer el nombre del gerente del clínico antes de que finalizara el plazo de presentación de candidatos a ese puesto. No sé qué explicación, que salía en el Bocil, no sé qué explicación tiene esa denuncia de Comisiones Obreras. Y, por otro lado, conocíamos ayer también el informe de Cáritas con unos datos sobre el alto porcentaje de población en Castilla y León que todavía está en exclusión social. Los mecanismos que se están poniendo en marcha o que se han puesto en marcha por la Junta se van a ver incrementados. ¿Hay medidas suficientes para ir reduciendo esas cifras que ayer ponía sobre la mesa el informe de Cáritas? Empezaremos por lo segundo. Yo no he tenido tiempo, porque no tuvimos el documento hasta ayer mismo, y he estado ausente, como ustedes bien saben. De conocer en toda su extensión el informe de Cáritas, pero el informe de Cáritas habitualmente es una referencia para cualquiera que se dedique a la administración pública sobre la situación de la crisis social, de los servicios sociales y de las personas en estado de necesidad de su comunidad. Es un informe que hay que tener en cuenta y es algo que me preocupa mucho más y que a esta administración le preocupa mucho más casi de cualquiera de los temas de los que hayamos hablado. Porque si algo tiene que preocupar a una administración pública son aquellos que se quedan al margen, aquellos que se quedan atrás. Esto lo que quiere decir es que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en corregir esta situación y en prevenir que una posible situación de desaceleración o de crisis en un futuro próximo no impacte aún más en esta población. Nosotros vamos a estudiarlo con detenimiento, como hacemos siempre. A mí, ya le digo que para mí ese es un informe, es una referencia obligada todos los años y creo que ha de tenerse muy en cuenta y que han de tomarse las medidas necesarias para intentar corregir esas situaciones. Esa es la tarea fundamental de una administración pública y eso es un asunto mucho más importante que ninguna de las otras cosas probablemente de las que hayamos o que hablemos en el día de hoy. Dicho esto, sobre el asunto del nombramiento cese del gerente del Hospital Clínico. El gerente del Hospital Clínico, como todos los gerentes, son puestos de libre designación, como es conocido. He de decir a este respecto que hemos cometido una extravagancia, ¿no?, al proponer parece ser como gerente a una persona que solo tiene experiencia desde 2006, momento en el que su hijo
estaba en el Colegio San Agustín, que no creo que generase mucha influencia en su nombramiento. Este hombre ha sido director médico del Hospital San Luis, director médico del Hospital de Medina del Campo, director gerente del Hospital de Medina del Campo, director gerente del Hospital y de Atención Primaria de Segovia, con lo cual nombrarlo gerente de un hospital puede considerarse una extravagancia. Sobre el cambio que ha habido esta semana en el desarrollo del Pleno de las Cortes, no sé si su grupo político o el propio Gobierno se plantea el proponer celebrar siempre el Pleno en un día y no en dos. Se ha visto que se puede, es evidente, ¿no? Bueno, es evidente que se puede, sí, es evidente que se puede cuando se recortan los temas. Nosotros no nos lo hemos planteado, pero no nos cerraremos a ninguna posibilidad si la plantea cualquier otro grupo político, ya veremos. ¿Lo ven? Bueno, muchas gracias.